Aunque estas imágenes parezcan cotidianas para todo el mundo, confieso que en pocos lugares las he visto acompañadas de gente noble, de toros bravos, de tradiciones invaluables, de pueblos mágicos. Aquí es Huamantla, la del paisaje que conquista la mirada. En donde los títeres viven, el maíz da esencia a la comida y los colores, el sazón de su tradición. De hecho, es una zona que tiene una especie de microclima. Está rodeada y está flanqueada por lo que es el Cerro de Soltepec y también por el volcán de la Malinche. Se le da el nombre de Caridad porque era la que recogía y la que abría con sus brazos a muchos necesitados, a mucha gente que venía a buscar no solamente el descanso de su espiritualidad, sino también en la caridad de la ayuda material. Creo que cuando uno está enamorado no encuentra palabras, pero sin embargo sí gestos. Y uno de los grandes gestos es de que aquí nuestros hermanos de Huamantla pues la reciben con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Es cuando no solamente sienten que la madre va a su encuentro, sino que el hijo va al encuentro de ella. Desde 1943 tiene la tradición de alfombrar las calles de Huamantla. Pues es, me gustó esto, trabajar las arenillas, el aserrín, y pues es una manifestación que nosotros los huamantlecos hacemos, o agradecimiento a Dios, la creencia aquí somos totalmente católicos, entonces pues de alguna manera tratamos de agradecer o hacer estas ofrendas. Justo frente al convento llego a un lugar de fantasía, el Museo Nacional del Títere, un recinto único en América Latina. Los títeres parece que cobran vida y gracias a la familia Rosete Aranda trascendió este espectáculo. Intentamos rescatar esto, hemos dado varios cursos, hemos impartido clases. De hecho, hay gente en particulares que viene y nos dice, yo quiero aprender, entonces pues las puertas están abiertas. Hay veces que viene gente de México, ha venido personas de Argentina que intercambian, quieren aprender, quieren intercambiar lo que ellos saben. Por ejemplo, cuando viene el Festival Internacional, todos vienen aquí a visitar el taller y dicen, les gusta mucho nuestro trabajo y pues realmente eso nos hace sentir muy bien. Cuando los tomas parece como si tuvieran vida estos, ¿no? Sí, de hecho es curioso y es muy bonito porque obtiene uno muchas sonrisas. Nos ha costado mucho trabajo el llegar hasta poco más de 10 años dedicándonos a esto, pero es muy bonito. Nos gusta mucho trabajar con los niños, con la gente. Hay veces que gente que se ve que tiene un día pesadísimo, gente que tuvo un día de la patada, un títere hace maravillas. Allá por 1835, cuando surge la Compañía Nacional de Autómatas Hermanos Rosete Aranda, las marionetas eran creación de la familia. Pero la necesidad hizo que el oficio se esparciera entre los huamantlecos. Hoy, los Hernández son unos de los herederos del legado. Les doy mi corazón tan solo una semana y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana. Pues exactamente un buen cantante, pero me gusta cantar para que la gente vaya más relajada. Exacto. Y vaya contenta y vaya
pues saboreando lo que es una cabalgata acá en La Malinche. Estamos a punto de llegar. Al final, haremos un descenso en roca. El recorrido no deja de asombrarnos. El aroma de las plantas llamadas huele de noche, perfuma todo al tocarlas. Felipe, el guía en jefe, nos va llevando por esta experiencia. El rapel es un descenso sobre cuerda, no hay otra cosa. Normalmente ponían una cuerda en un ancla, doble, y bajabas sobre la cuerda. La cuerda te la colocabas en esta posición. La metes por acá, la pasas por arriba. Y al hacer el descenso, si me la tomas acá, va rozando sobre tu pierna y sobre tu hombro. Y así frenas. Llegabas a la parte baja, jalabas tu cuerda, te ibas. Y seguías bajando por donde fuera. Ese es el rapel. Este mismo nudo, ahora lo hacemos sobre un 8. Nuestro restaurante que es Casa de los Magueyes, tenemos todo lo relacionado con el maguey. Desde el pulque, que tenemos aquí el pulque curado de piñón, tenemos un pulque de nuez y también utilizamos lo que es el centro del maguey cuando lo capan, se le llama para empezar a rasparlo para el aguamiel. Es un huevito que está en el centro y se usa con diferentes ajo, cebolla, epazote para hacer unas quesadillas de corazón de maguey o de huevo de maguey. La gastronomía de esta región se distingue por sus exquisitos sabores y por conservar la herencia culinaria de los antiguos mexicanos, enriquecida con importantes ingredientes españoles. El alimento por excelencia es el maíz, al cual se le confería un origen divino. Ahora sí, a darle que hace hambre. Higos, cocadas, calabazates, muégano de este grande y tenemos otro pequeño. ¿De qué están hechos los muéganos? Es que luego hay unos muéganos allá en la Ciudad de México que son como una bola muy dura. No, estos son de harina. Harina con mantequilla, huevo, manteca y luego ya los hacemos la revoltura. Y una vez que ya está hecha la revoltura, ya salen en estas proporciones de muégano. Mire, este es el muégano que está aquí. No cabe duda que estos son los sabores y la gente que le da magia a nuestro México. ¿Qué mejor manera de gozar esta vista a 1,000 pies de altura desde el mismísimo cielo de Huamantla? La sensación de libertad, de tranquilidad contigo mismo y de saber que diario estás haciendo lo imposible, ¿no? Pero es el volar. Vaya emoción en esta aventura, practicando el deporte aéreo más antiguo del mundo. Desde las alturas todo es paz, el cielo es tranquilo. Pero en la Tierra existen seres que pueden ser muy bravos. Aquí todos saben de toros y toreros. La afición taurina ha dado origen a la famosa Huamantlada, evento que reúne a seguidores del país y más allá de nuestras fronteras. Huamantla se viene haciendo desde el siglo XIX o posiblemente finales del XVIII, porque no había otra forma de traer a los toros, sino traerlos a pie de las ganaderías, arreados por los caporales, rodeados por los cabestros, los toros mansos, y entonces se traían de las diferentes ganaderías a la hacienda más próxima, que es la hacienda de la compañía, ahí dormían los toros, y al día siguiente, en la madrugada o las 6 de la mañana, los toros entraban caminando hasta la plaza de toros. Y la gente cerraba las bocacalles con sus botes de agua. Y no podía faltar la escuela taurina dedicada a forjar a los futuros talentos que habrán de poner en alto el nombre de esta tierra.
los niños son como una esponja, entre más chicos más absorben. Por decir, en el caso de Sebastián, él empezó a torear a los 3 años, Emilio a los 5 y su hermano José María a los 8 años. Es la edad en la que se recomienda que entre más chicos, 3, 4 años, empiecen a aprender el arte del toreo. El momento en que ellos digan, ¿sabes qué? No se puede, creo que hay otras profesiones. Pero hasta ahorita, miren, ahí van funcionando, llevamos 11 años con la escuela y ahí están. Llegamos a este lugar, nunca pensé encontrarme con tantas sorpresas para todos los sentidos. Desde los aromas, el colorido de sus tradiciones, esta gente encantadora, la aventura. Pero así es, Huamantla, pueblo mágico.